Shalom, vamos a comenzar con nuestra lección de esta semana. Vamos a ver más acerca de las mitzvot que se pueden hacer en nuestros días. Como recordarán, estamos también entre muchas otras secciones y muchas otras series de enseñanzas. Estamos con lo que es el Sefer HaMitzvot HaKatzar, el conciso libro de las mitzvot de Rabbi Israel Meir HaKohen, el Hafetz Chaim. Muy bien, y nos quedamos en, si no mal recuerdo, la mitzvah número 9, que fue Tefilin. Vamos a entrar a la mitzvah número 10. Dice así, es como la misma dinámica, vamos a hacer lo mismo. Leo lo que dice el Hafetz Chaim y luego explicamos un poco acerca de esa mitzvah. Muy bien, dice 10. El precepto activo de hacer tzitzit en las esquinas de las ropas. Ajá, mitzvah hace la sot tzitzit al canfe bidehen. Ajá, como está escrito, así lo dice, como está escrito. Y ellos se harán tzitzit en las esquinas de sus ropas. Esto es en Bamidbar 15:38. Ahora debemos recordar entonces aquella parte, justamente números 15, donde nos habla acerca del tzitzit. Entonces lo recordarán. Es más, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo. 15:38. Desde el 37 dice, Hashem le dijo a Moshe lo siguiente. El 38 empieza diciendo, háblale al pueblo de Israel y dale instrucciones de que hagan flecos o tzitzit en los bordes de sus vestidos a través de las edades. Que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Este fleco ese será su fleco. Mírenlo y recuerden todos los mandamientos de Hashem y obsérvenlo, para que no sigan sus propios pensamientos y sus deseos y el impulso de su corazón. Así se acordarán de observar todos los mis mandamientos y estar consagrados a su Elohim. Yo soy Hashem, su Elohim, el que los sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim para ser su Elohim. Yo soy Hashem, su Elohim. Muy bien, esto es lo que nos dice. Y bueno, debemos entonces recordar eso. Dice, una ropa, sigo con la explicación del Hafetz Chaim, dice, una ropa que debe llevar tzitzit de acuerdo con la ley de la Torah. Sí, esto no es de Rabanán, esto es de Oraita, emanado directamente de lo que dice la Torah. Y dice, si es vestida generalmente durante el día, si tiene cuatro o más esquinas, si su tamaño es suficiente como para que un niño que está en edad de ir solo al mercado, sin necesidad de que otra persona lo acompañe, se cubra la cabeza y la mayor parte de su cuerpo con ella, si tiene esas dimensiones aproximadamente, y si es de lana o de lino, pero otras clases de telas requieren tzitzit solo por decreto de nuestros sabios. Lo dijo muy claro. Cuando hay una tela, una ropa, la vestimenta que tenga cuatro o más lados, sí, más esquinas, este necesita llevar tzitzit. La Torah solamente nos pide, directamente de la Torah, solamente nos pide lo que es la lana y el lino. Por el decreto de los sabios de Am Israel, los Jajamín, esto se nos pide a más prendas o otro tipo de telas. Muy bien. Y continúa diciendo, quien vista una ropa que tiene cuatro esquinas sin haberle colocado lo tzitzit, habrá desobedecido un precepto activo. Un niño
que sabe cómo envolverse con un talet, tiene la obligación de cumplir con el precepto de los tzitzit por decreto de nuestros sabios. Y se debe ser cuidadoso con el precepto de tzitzit, pues que las escrituras nos enseñan que este precepto equivale a todos los demás preceptos y todos dependen de él, como está escrito, y lo verán y recordarán todos los preceptos de Elohim, lo que leímos en Bamidbar 15:39. Este precepto debe ser observado por los hombres en todo lugar y en todo tiempo. Pero las mujeres están exentas de cumplirlas. Muy bien, entonces esto es lo que nos enseña Jafet Haim. Vamos a añadir. Nos dio la información que necesitamos. ¿Ah? Solamente ahora hay que ver en la alajá, que esto también ya lo hemos visto un poco, acerca de cómo es detalles, pormenores de lo que es el tzitzit. Entonces, vamos a continuar con esto. Una de las cosas que es importantísima recalcar, que dijo que esto depende toda la Torah. Todos los mitzvot, todos ahí están. Estos tzitzit son los que precisamente llevamos. Son estos flecos, que en la traducción es dice flecos. Estos deben ser visibles, por eso solamente es, dice, durante el día. ¿Ah? Porque dice, y los verás. Muy bien. Otra cosa importante decir, y que dice, y los verás, se llevan por fuera. Pero, como dice la Halajá, si por alguna circunstancia, por ejemplo, se habita entre gentiles, para evitar el antisemitismo, pues se pueden disimular en el cinturón. Muy bien. Una cosa más que es importante decir, que los tzitzit, y recalcar, vamos a enseñar cómo se anudan los tzitzit, cómo se hacen los tzitzit, para que ustedes lo puedan tener en video. Pero ustedes recordarán, un tzitzit tiene 5 nudos. 5 nudos, déjenme, gracias por, bueno, en el tzitzit, que sea más cómodo para que lo vean, lleva 5 nudos, que representan los 5 libros de la Torah. ¿Eh? Ahora, voy a leerlo tal cual como lo dice. ¿Y por qué representan y por qué son equivalentes a toda la Torah, todos los mitzvot? Leo un poco de lo que dice el Kitzur Shulchan Aruch, ajá, de Rabbi Shlomo Ganserfiel. Y nos dice, el valor numérico de la palabra tzitzit es 600. Tzitzit. Ustedes saben cómo se escribe tzitzit, ¿no? Entonces no de todos modos se los vamos a escribir. Es tzadeyot tab. Así se escribe tzitzit. Entonces, si sumamos el valor numérico de estos, nos da un total de 600. Y sumando los 8 hilos y los 5 nudos que representan los 5 libros, da un total de 613. Es los 613 preceptos de la Torah. Tariach HaMitzvot. Tariach HaMitzvot, hay cierta diferencia. Algunos dicen, bueno, el listado es así. Algunos otros dicen, no, bueno, el listado es diferente. Pero todos concuerdan en que son Tariach HaMitzvot. Son 613 mitzvot que se desprenden de la Torah como lo nos ordenó Hashem. Muy bien. Ajá, por tanto, cada judío debe cuidarse de tener un talit katán que vestirá durante todo el día. Este será de lana de ovejas.
Ah, y bueno, aquí da las dimensiones. Las dimensiones, pues no estamos viendo tema de ajá, pero ustedes saben más o menos las dimensiones, ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Muy bien, entonces, es por eso que representan todo. Es una mitzvah importantísima. Muy, 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 muy importante. Una de las cosas que nos sucedió, ¿verdad? Hablando de esto, si ustedes recuerdan que leímos al principio, leímos y dijo, y pondrán en él un hilo de color azul, o en versiones dice celeste, un tejelet. ¿Qué es el tejelet? Tejelet es el color azul, precisamente, el hilo color azul. Muy bien, y entonces, bueno, una vez estuve en una reunión de Roim, y bueno, había varias líderes de congregaciones, y se tocó este tema. Bien es cierto que este tema toda la reunión fue acerca de, no en sí el tzitzit, sino en el azul. Si se debe o no se debe poner el azul en los tzitzit. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la mayoría de los talitot tienen de los mantos con los que nos cubrimos, el gadol y el katán, el pequeño que cargamos, ¿ajá? Este es totalmente blanco. Si lo alcanzan a ver, verán que es totalmente blanco. Y entonces, ¿se debe o no se debe? Según el precepto de la Torah dice, y pondrás un hilo tejelet. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué no ponemos el tejelet? Y bueno, se llevó, se discutió, se debatió y terminamos. Al final de esta reunión, una de las mujeres que estaban sirviendo, que después de eso tuvimos una, comimos juntos, compartimos el pan, y ella dijo, con todo respeto, yo creo que ustedes pues, y si hermanos, ¿para qué la discusión? Si la Torah dice que se debe poner, entonces se debe poner y punto. Así dijo. Entonces dijo, yo no entiendo toda por qué la discusión y por qué esto. Bueno, y yo pensé un poco y le dije, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted como ama de casa cocina y sabe que las cosas llevan un orden y que llevan ciertos ingredientes. Y es más, se debe seguir una receta. Y yo le decía, si el mole de olla, un platillo, bueno, un platillo, sí, de acá en México, le decía, usted tiene ya el conocimiento de los ingredientes. Y uno de los ingredientes es chile seco de árbol. Entonces yo le dije, mire, la discusión era así. Si usted tiene, no tiene el chile seco de árbol y tiene chile verde del que le llaman morrón, o tiene chile habanero verde, le pondría en lugar de el chile seco de árbol, le pondría otro. Bien podría ser, pero debe quedar muy claro que ese chile no es el que debe de llevar. Dos, que no es parte de la receta. Y que tres, probablemente
no tenga la misma función, porque es verde y el otro es chile seco. Además de que, no sé, puede picar más, qué sé yo. Solo es un ejemplo para que... Y ella se quedó pensando, ya no dijo nada. Y esto es lo que sucede. Hay muchos mexijim, mesiánicos, que están teniendo la osadía, ¿sí? La osadía, si me permiten decirlo, de poner un azul que no corresponde. Ellos dicen, no importa de cuál azul sea, pero nosotros le vamos a poner azul. Y entonces, pueden decir, estoy cumpliendo la voluntad de Hashem. No, en realidad no estás cumpliendo la voluntad de Hashem, porque Hashem ordenó un azul, tejelet. Si no es tejelet, puede ser azul, pero no es tejelet. Entonces, es uno especial. Es un azul especial el que se debe de tener. Ahora, ciertamente, si ustedes recordarán, antes de irme a lo que es, porque ya se vende, ustedes saben, una judaica donde se venden artículos judíos, ya hay el hilo que se le llama el tejelet. Vamos para allá, déjenme nada más concluir con el tema de lo que es el tzitzit. ¿Por qué el tzitzit nos va a recordar todas las mitzvot? Menajot, Masejet Menajot, la hoja 43b. Se habla de esto y dice, ¿en qué diferencia el tejelet de todos los demás tintes? Y se responde, es porque el tejelet es semejante al mar, y el mar es semejante al cielo, y el cielo es semejante al trono de gloria. Y Rashi, de bendita memoria, nos dice, a través del tejelet se recuerda a aquel que se sienta en el trono. Muy bien, entonces te dice, mira, el motivo es de que el azul del tejelet te va a recordar el azul del mar. Y el azul del mar te va a recordar el azul del cielo. Y el azul del cielo te va a recordar el trono de gloria. Y el trono de gloria, pues obviamente al que está sentado en el trono de gloria. Y esto es lo que nos enseña el Jajamín. ¿Ah? Ahora, en el Midrash Rabba Bamidbar, en Pereshet Shelech Lecha, y en el Midrash Tanjuma, leemos, ahora tenemos solo el blanco en el tzitzit, porque el tejelet estaba oculto. Y es de aquí donde pues sabemos que se dejó de usar el tejelet. ¿Por qué? Porque el azul, el tejelet, desapareció, según la mayoría de opiniones. Ciertamente hay una opinión que dice, no, nunca desapareció, era difícil encontrarlo, y hoy se comercializa, ¿verdad? Ajá. Un hilo que es un tejelet, pero... en su momento, cuando el Admor de Ratzin innovó la identificación del pescado llamado gilazón, del que se fabrica del que se extrae el color del tejelet, citó la respuesta de Gaon Rab Yosef Dom, autor del libro Beit Alevi, donde dice que si el animal que es identificado como el gilazón era conocido y también la forma de obtención del color era sabida todo el tiempo cuando Am Israel dejó de utilizar el tejelet, es como si se hubiese ahora una tradición clara que ese no es el pescado del que hablaron nuestros sabios. Así también hay demostraciones
para este pescado. Bueno, no es un pescado. Aquí la traducción le puso pescado, pero no es un pescado. Y bueno, entonces, vamos a ver algunas cosas. Ustedes sabrán, y de hecho hay una página en internet donde pueden consultar. Están las demostraciones y cómo llegaron, según estas opiniones, a saber que ese es el azul tejelet. Ahora, yo voy a presentar una de las, un pequeño listado, ¿sí?, de Rab Shlomo Apiner, donde él no está de acuerdo y da algunos puntos para respaldar que este, que las demostraciones y el que fue identificado hoy como en el que se extrae este caracol del mar muerto, del mar Mediterráneo, es el Hexaplex trunculus. Ustedes, vamos a poner una imagen, ustedes pueden verlo por ahí. ¿Por qué no es?, dice él. Entonces dice, las demostraciones que identificación nueva están muy lejos de ser finales. Nuestros sabios, los Tanaim y los Rishonim, hablan de siete características del gilazón, del que se puede obtener el tejelet. A, lo pone por incisos, inciso A, tiene caparazón. Esto está en Masejet Shabbat 75A. B, hay que obtener el color del gilazón cuando este está vivo, cuando este está vivo y no después de que murió. En Shabbat 75A. C, sube del fondo del mar una vez cada 70 años, es decir, en forma muy esporádica. Esto está en Menajot, en la hoja 41A. D, se parece a un pescado, en Menajot 41A. E, la salamanquesa rosada lo muerde y él muere. Eso está en Sifri, en Sota Berajá 13. F, el color que es extraído de él es negro como la tinta. Eso lo dice el Rambam en Ilhot Tzitzit 2.2. G, él es como la arena del mar. Eso lo escribe también el Rambam en Hilhot Tzitzit, lo que ya citamos, capítulo 2, alajá 2. Azul y no blanco. Si analizamos la identificación nueva del Hexaplex trunculus, el caracol muy común del Mediterráneo, encontramos que A, no tiene caparazón. B, de muchos tipos de caracoles marinos es necesario obtener el caracol enseguida después de haberlo matado. Pero justamente este caracol puede ser desecado y extraer el color mucho tiempo después. Ese caracol no sube a la superficie del mar, sino que está adherido al fondo. Y además, no solo que no es poco común, sino que se encuentra en todos los puertos del Mediterráneo en cantidades y son utilizados como alimento. D, no se parece a ningún pescado. E, su caparazón es duro y ninguna salamanquesa puede romperlo. Se necesitaría un martillo para hacerlo. F, el color que es posible sacar de ellos es transparente. Solo se vuelve oscuro después a la luz del sol. G, no es azul, sino blanco. Los que apoyan esa identificación se empeñan en solucionar estas contradicciones, pero no se puede decir que esa identificación es clara y concluyente. En general, debemos saber que en esencia toda
teoría científica no es totalmente certera. Puede que en el futuro sean descubiertas nuevas pruebas que cambien las suposiciones, y todo científico que plantea una teoría la antecede con gran precaución, según lo que sabemos hoy en día. Bueno, ya él continúa en su explicación, pero la mayoría no lo ha aceptado. Hay un cierto sector que lo ha aceptado, pero la gran mayoría no la ha aceptado. Y entonces lo mejor es usar totalmente blancos, porque no se está seguro. Haz que ese es el verdadero el verdadero tejelet. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar solamente en esta parte. Hay, como dije, personas que pues tratan de defender ese tejelet y tienen una manera de solucionar cada una de las de los puntos, de las siete características que dieron Jajamín. Y bueno, entonces me quería entrar un poco ahí, pero yo creo que no va a ser. Entonces deberán consultar cada uno con su maestro y así poder tener la línea que van a seguir, si van a usar un tejelet o si es que van a usarlo totalmente blanco. Nosotros lo usamos totalmente blanco, no usamos ese tejelet. Bueno, con eso acabamos en esta semana y nos estamos viendo la próxima semana con, no sé si vamos a ver otra vez otro precepto o vemos un poco de Torah Tamashiach, pero estaremos como siempre estudiando aquí. Los esperamos y Shabbat Shalom.